Bueno, segunda parte, Yupanqui sigue cantando y mira el mate que te preparaste. ¿Algo de esto viene de tu infancia en el enclave maravilloso de la estancia de las Ensenadas? ¿Del abuelo? Sí, bueno, nosotros teníamos Pepe. un peón que trabajaba mucho el cuero. No hacía estas cosas. Esto es muy fino, ¿no? Esto es más... más de un gaucho más fino, más delicado. El gaucho tradicional... Sonó raro, me hizo acordar a Mario, sí, Sánchez, nuestro vecino. No tanto. El gaucho Barraldes. No tanto, pero la realidad es que el gaucho tradicional se hacía las riendas, se hacía las cinchas. A eso te referís, claro. Entonces era un tejido más, más grande. O sea, si bien cosía, digamos, con los tientos de... Bueno, ¿y me vas a dar un mate mientras te veo laburar un poco? De... Libera las dos manos, a ver. No, el mate se hace... El primero deberías tomarlo vos, dice sí, la tradición, pero no importa, vamos a darle. A ver cómo laburarías ahí. Esto es... La lesna, le buscás depende del dibujo que quieras hacer, el paso y pasás la punta del... Hacé cuenta que es un facón para el Seba Pala, por ejemplo, por nombrar un amigo. Seba común. Pala, Dios mío. El Seba Pala, bueno, hombre gaucho, si hombre, no hay. Claro, hombre de la gauchada de Cabalango ahora está. Exactamente. Lo perdió, ¿eh? Lo perdió Carlos Paz. Se fue, huyó un poco de Carlos Paz. Bueno, y si tenés en los años 2000. Si tenés un tarado al lado que te habla, como vengo a ser yo, ¿no podés pifiar ahí? Sí, obviamente lo pifio cuando estoy solo a veces. Depende del dibujo que quieras hacer, pero este es un dibujo que no requiere demasiada concentración. Hay algunos que sí, que llevan mucho tiempo. Y... Bueno, y un caso como el que nos mostraste en la primera parte, que era para tu amigo Bocio. Sí. ¿De cuántas horas hombre estamos? ¿Cuántas horas culo sillón sillas tiene puesto? Y lo que pasa es que como yo lo hago en los momentos que tengo... Sí, libre, pero es momento al fin, es tiempo. Le dedico una hora por ahí a la mañana, entre que llevo las nenas, preparo el mate y qué sé yo, me pongo a tejer un rato. Y después a la noche, cuando las nenas se van a dormir, por ahí me siento otro rato. ¿Todavía no usas lente? No, por suerte. Lo que pasa es que yo me operé la miopía. Ah, mira. Y el Mariano Iroz, que es mi... Oftalmólogo. Mi oftalmólogo, que es pariente, es primo segundo. La mamá es prima. Bueno, vos le mandás un saludo a él, yo a Martín Corbalán. Bueno, también Martín ha laburado mucho con Mariano, se conocen, así que... él me dijo que porque me empezó a aumentar la miopía un poquito y me dijo que era buenísimo porque me iba a demorar mucho la presbicia y bueno, por suerte por ahora. Wow, así que estás laburando, aparte este lugar es maravilloso, tenés toda la luz. Sí, acá te agarró la pandemia, tu hija hacía danza ahí. Hacía danza. Florencia también debe trabajar con su computadora. De la barra, digamos. ¿Cómo te pegó la pandemia en la familia, digamos? ¿Cómo? Lo más preocupante siempre fue mi mamá, por una cuestión de... No la vamos a nombrar como... No. Era amiga mía, me acuerdo. Era muy amiga mía. La agarraste con una pantufla y una media. Qué linda, qué linda foto esa. Qué linda foto. La Carola Garayzábal. Qué personaje la Carola. Tremendo. Tremendo personaje. Una de las pocas personas que yo conozco que tiene un filtro roto, no sé, es tremenda. Bueno, hablemos de tu viejo también, ¿no? El Mickey... Que no se ponga celoso. Nah, el Mickey va a vivir mil años. Tiene mucho de esto también. Uh-huh. Bueno, esto me lo regaló el Mickey. ¿Ah, sí? Esto se llama compás de punta seca. ¿Para qué sirve eso? Esto sirve para marcar el cuero, yo por lo menos lo uso para eso, pero en general sirve para tomar distancia en los mapas. Y mi abuelo Luis... el papá del Mickey lo usaba porque, bueno, él hacía un poco de carpintería y los carpinteros también, porque lo usan, porque marca. Entonces, cuando tenés que hacer en algo que no mancharlo o algo, le haces con el compás para el de la escuela. Escúchame, claro. En algún momento nombré a tu abuelo, a don Pepe Garayzábal, cuyo puente es el que le da ingreso al barrio hoy Solares de la Ensenada. ¿Qué había ahí? ¿Qué te acordás cuando vos eras chico? La estancia. El barrio nace cuando yo nazco. Mirá, o sea, el barrio se hace en el 72, yo nací en el 74, pero las primeras casas empezaron a hacer en esa época.
Y hoy verlo así creciendo y... Sí, hoy es tremendo lo que creció Carlos Paz. O sea, yo corría vaca en toda la zona de Playas de Oro. No existía. ¿Te bañabas en el vado ahí de...? Sí, el vado que era... Vado de piedra, era un vado. Era un vado de cemento. Que lo había hecho el Pepe para poder cruzar con materiales y eso. ¿Te pega la nostalgia así cuando...? Sí, yo el campo lo disfruté muchísimo. La verdad que fue una infancia hermosa que viví ahí. Que bueno. Año 1992, con el Piti Bertorello le hicimos 92, nota a tu abuelo, sí, en la galería de la que yo creo que debe ser la casa en pie más vieja de Carlos Paz, más antigua. Sin duda. El casco de la estancia. El casco de la estancia, sin dudas. Hoy, porque en Carlos Paz no queda nada en el casco, digamos, propiamente en Carlos Paz, sí, no queda nada. Tendría que buscar alguna casa de... Porque la escritura del campo es de 1800... No me quiero equivocar, pero... 1800... Bla, bla, bla. Sí. Entre el 50 y el 1900. Sí. O sea, y cuando yo la leía la escritura, pues el original está hecho de puño y letra. Y dice que hay una construcción de paredes de adobe y, bueno, relata el estilo de la construcción, que es una casa chorizo de las de antes. Exacto. Donde vos para ir a la última habitación... Y fresca. Claro, y para ir a la última habitación en invierno tenías que pasar por todas las habitaciones. Exactamente. Y el baño estaba afuera, después con el tiempo se le hizo un baño adentro y demás. Habría que buscar la forma que eso se preserve, ¿no? O me estoy metiendo en un berenjenal, lo dejemos ahí. Sí, bueno, volvamos. Yo creo que hoy es difícil. Es difícil. Pero bueno. Bueno, ¿cómo se termina esto? ¿Qué es lo último que haces? ¿Terminás de hacer el cabo? Haces todo el cabo, sí. Obviamente le haces un cierre para que quede bonito arriba. Y después, bueno, terminás de perforar acá y le pones la hoja. Lo dejo así, no le pongo la hoja. Uh-huh. Esto iría acá adentro así, tengo que amoldarlo. Pero de a uno, porque si haces de a varios, viste, por ahí agarras uno y estás con otra cosa en la cabeza, entonces lo llevo. Ya lo tengo pensado, lo tengo dibujado, sé cómo va a ser el dibujo que tiene. Vos ya lo tenés en el bocho. Sí, entonces medianamente lo voy siguiendo. Uh-huh. Si te pones a hacer de a varios, no lo terminas nunca. Bueno, no sé en qué terminará este hobby tuyo. Si en un mega emprendimiento o un micro emprendimiento, o seguirá siendo un hobby, pero te felicito, la verdad, un laburazo. Hace rato que quería venir a ver cómo lo hacías. Y bueno, una reflexión de cómo lo ve a Carlos Paz, cómo lo ve a tu ciudad. Yo creo que te maté con esa pregunta, veo. No la esperabas. Sí, no la esperaba. Fue lo que diría Borges, una puñalada trapera. Certera, trapera. Yo a Carlos Paz siempre lo veo con ojos de que me gusta. O sea, yo no puedo decir que está feo Carlos Paz. Es tu lugar en el mundo, una frase hecha, pero has viajado mucho, digamos. Sí, no sé. ¿Te imaginás viviendo en otro lado? Yo creo que Argentina es mi lugar en el mundo. Ah. O sea, me imagino viviendo en otro lado, sí, porque ¿sí? Yo tengo dos hijas chicas que si en algún momento se quieren ir, lo más factible es que yo me vaya atrás de ellas, ¿no? Uh-huh. Que no... esposa también, Florencia es una madre recontra presente, entonces obviamente trataremos de que ellas tengan las posibilidades que se puedan, pero Argentina es un país increíble, o sea, quizás la gente o lo que hemos dejado que gobierne nuestro país no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y a Carlos Paz, no me esquives la puñalada. ¿Carlos Paz cómo lo ves? A Carlos Paz lo veo bien, no me gusta tanto el edificio y la pared y el demás, que bueno, hablábamos un poco de cómo crecieron los barrios y que... Pero hay que aceptarlo el crecimiento, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, 100%, hay que aceptarlo y bueno... A vos te tocó abrir barrios inclusive. Con tu profesión te tocó abrir barrios. Lo que pasa es que, bueno, uno por ahí piensa de que lo que a uno le gusta es eso, abrir barrios, el hacer barrios o que haya barrios. Entonces, cuando vos te ponés a pensar que donde había un terreno que vivía una familia, hoy hay 50 departamentos, uh-huh, eso te choca un poco porque decís no hay servicio que aguante, no hay infraestructura o demás. Mira, a mí me sirvió este verano... pasear en Villa Gesell, una vacación muy estática, no nos movimos,
Milena me dijo, no, vamos a un lugar y nos quedamos, nada de trotar como me gusta a mí. Sí, sí. Y en Gesell descubrí exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Sí. Es decir, la estacionalidad, los que se oponen al crecimiento, los que adoran el crecimiento, los edificios en altura, el bosque. Sí, tienen algunas cositas un poquito mejor cuidadas que nosotros y otras no, a lo mejor. Así que bueno, pero lo que hay que hacer me parece que es participar, ¿no? Sí, sí. A ver, participando, digamos, tenés la posibilidad de cuestionar un montón de cosas. Y si no participás, tenés que disfrutar lo que hay lindo y el resto tenés que callarte un poco la boca, ¿no? Porque empezar a tirar por todos lados, exacto, sin meterte, no tiene sentido. Lo único por ahí sí que, bueno, hay lugares en los cuales no permiten hacer un loteo, pero permiten hacer edificios, eso por ahí es un contrapunto de todos lados. Bueno, yo me debía esta visita para venir a charlar, a tomar unos mates, a ver tu hobby. Y aparte porque soy un colaborador permanente de Encuentro con tus fotos urbanas, que la verdad más de una vez ha sorprendido. Así que la pregunta final sería, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, cuando sea grande espero ser lo más parecido a un viejo piola. Ahí está. ¿Como Don Pepe? Sí, Pepe era un viejo piola. Tenía sus cosas, pero era un viejo piola. Y mi abuelo Luis también, ¿no? Y los dos abuelos. Sí, sí. Gracias, Martín. Yo no, seguí trabajando porque si no siento que te cague la siesta. Dale.